Hola, ¿cómo está mi lindo público? Sharmila con ustedes en Artes y Creaciones Chantal y les doy la bienvenida a este su canal. Hoy día, ya lo están viendo, estamos iniciando nuestra semana y siempre para ustedes con muchas novedades y esta vez con esta belleza de vestido de fiesta o vestida de noche o vestido de gala. Miren, me quedó muy precioso, muy hermoso, ya ustedes ahí lo están viendo. Es un vestido trabajado en dos colores, rosado y en el color fucsia. Se trabajó con dos piezas, se podría decir. Primeramente trabajamos el fucsia de la cintura para abajo, como si fuera una falda. Y luego ya la parte de encima del vestido, el cual lo hemos anexado y ahí quedó esta belleza de vestido. Y lo hemos agregado un sombrero a este vestido. Nos quedó muy hermoso, muy lindo. Gracias, gracias siempre por el apoyo. Acá le hemos puesto unos lazos, unas lentejuelas para que brille. Miren, ahí lo están viendo ustedes. Precioso. En la parte de abajo también del vestido fucsia. Ahí lo están viendo. Lo hemos trabajado con el color rosado. Y este vestido de fiesta o vestido de noche nos quedó bellísimo. Gracias por el apoyo. Muchas gracias. Les invito a ver ya entonces el paso a paso de esta belleza de vestido de fiesta en tejido crochet para nuestra muñequita. Pero al mismo tiempo, mis reinas hermosas, invitándoles a suscribirse a este su canal Artes y Creaciones Chantal. Les invito, suscríbanse para que así puedan activar la campanita y no se pierdan los videitos que siempre publicamos a la semana. Novedades, especialmente nuestras vestimentas de muñequita en variados modelos, tanto así hermosos de fiesta pomposo como vestidos también sencillos, pantalones cortos, falditas, porque nos piden de todo tipo de modelo y aquí siempre complaciendo con los trabajos. Invitarles también a visitar mis redes sociales. Yo tengo una hermosa página de Facebook donde publicamos ahí los videos, tutoriales. Les invito. Suscríbanse a mi página, sigan mis redes sociales. Tengo un lindo grupo de Facebook. Gracias, mis reinas hermosas, por el apoyo a las que ya están dentro de mi grupo. Y si no, amiga que estás mirando, te invito. Suscríbete al grupo de Facebook. Nos encontramos también por Twitter, Pinterest, Instagram. En Instagram, por ejemplo, presentamos los videitos que nosotros, antes de publicar al canal, estamos dando las primicias por Instagram. Así que, mis amigas reinas hermosas, les invito también a visitar mi Instagram, ¿sí? Y ahora sí, Sharmila, Artes y Creaciones Chantal, se despide de ustedes, ya saben, a ver el paso a paso y nos vemos hasta el próximo tutorial. Nos vemos, reinas hermosas, hasta la próxima. Chao, nos vemos, chao, chao. Bien, mis amores, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces a trabajar este hermoso vestido. Ustedes ya lo acaban de ver, que lo he presentado al inicio. Y los colores a utilizar son estos colores, un color fucsia y un color rosado. Se va a matizar en dos colores este hermoso vestido de fiesta. Este vestido de fiesta lleva como dos, podría decirse en la parte de abajo una falda y encima lo que hace el vestido que resalte. Para estos son los dos colores y para esto yo voy a utilizar, se va a trabajar este vestido de fiesta, de gala o de noche con una base obligatoriamente. Con base para poder hacer el molde y ir formando así el vestido, ¿sí? Entonces acá tengo mi base ya y el rosado lo pongo a un costadito y voy a trabajar con el color fucsia. Siempre recomendable para ustedes cuando digo trabajar vestidos, siempre me preguntan y les digo siempre que hay que trabajarle con hilos delgados de preferencia para que así también se pueda apreciar mejor el punto. Entonces vamos a iniciar y aquí le voy a dar un punto, miren ustedes, de inicio y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cadenas y aquí voy a trabajar adicionales una cadena más y voy a pasar en la segunda cadena y voy a trabajar un punto bajo. Vamos a empezar a trabajar este vestido de la cintura para abajo, es como una falda la que voy a hacerle, sí, y vamos a darle
por eso está acá esta primera fila. Vamos a trabajarles punto bajo para darle como si fuera una pretina a la faldita, ¿ya? Entonces, estamos acá trabajando puntos bajos en cada punto. Entonces, así vamos a terminar. Yo trabajé 23 cadenas más 1. Esto significa que esta cadena última es también un punto. O sea, total tengo que tener 24 puntos. ¿Ya, mis amores? Bien, entonces hay que terminar esta primera fila. Aquí estamos nuevamente y acá ya hemos terminado de trabajar aquí los 24 puntos. Están ustedes viendo en puntos bajos. Y ahora voy a voltear el tejido. Y este punto que trabajé, no lo trabajo, me deslizo al siguiente punto. Así, y aquí empiezo en este segundo punto, empiezo a trabajar tres cadenas, que es la primera vareta, y luego mi aumento. Recuerden que siempre que vamos a iniciar una vuelta o una fila, siempre vamos a empezar con tres cadenitas cuando trabajemos con el punto vareta, ¿sí? Entonces sigo en el siguiente punto y vuelvo a trabajar lo mismo, mi punto vareta, y le doy un aumento. Siguiente, lo mismo, punto vareta, le doy un aumento. Así vamos a trabajar nosotros esta segunda fila. En cada vuelta vamos a ir aumentando, ¿sí? Entonces nosotros hay que terminarlo. Pero recuerden que yo aquí al inicio he dejado un punto. Voy a seguir trabajando y también al final voy a dejar un punto. Solamente voy a trabajar con 22 puntos. Tengo 24. Si dejo uno a mi izquierda, uno a mi derecha, solamente trabajo con los 22 puntos. ¿Sí? Bien, entonces terminamos. Ahí hemos terminado así. Recuerda que estamos en la fila 2. Y ahora aquí en la tercera cadenita voy a cerrar. Entonces, esto ya llega a ser mi vuelta 2 al cerrar. Yo he cerrado acá porque probando a la muñequita, ya la muñequita ingresa por acá. Si ustedes en un caso no ingresara su muñequita, le dan otra vuelta y ahí ya lo cerraría, ¿ya? Entonces nosotros ahora vamos a trabajar tres cadenas, vamos a trabajar la vuelta 3 y avanzo en el siguiente punto y trabajo un punto vareta. Siguiente punto, vareta. Siguiente punto, vareta. Vamos a ir trabajando así, puntos varetas en cada punto. En esta vuelta 3 no aumento, trabajo así, parejo, ¿ya? Bien, entonces hay que finalizar así toda esta vuelta 3. Hemos finalizado nuestra vuelta número 3 y ahora seguimos trabajando. 1, 2, 3. Vamos a trabajar la vuelta número 4. En esta vuelta número 4, nosotros vamos a trabajar aumentando. Miren, yo trabajé ya mi primer punto, mis tres cadenas, y he realizado en el segundo punto un punto vareta. A ese punto, yo le voy a dar un aumento. Así. Voy al siguiente punto y trabajo un punto vareta. En el siguiente punto, yo voy a aumentar. Así, de esa forma. Vamos a ir entonces aumentando en cada punto. Una vez que yo termino esta vuelta, la vuelta 4, voy a trabajar mi vuelta 5. ¿Y cómo trabajo mi vuelta 5? Mi vuelta 5 voy a trabajar tan igual como trabajé en mi vuelta 3, con puras varetas normales. Bien, entonces hay que avanzar, ¿ya? Así avanzamos la vuelta 4 y luego avanzamos la vuelta 5. Ahí estamos viendo, hemos avanzado así la vuelta 5 normales y en la vuelta 4 aumentamos. Ahora voy a trabajar la vuelta número 6. En esta vuelta 6, yo nuevamente voy a seguir aumentando. Entonces ya trabajé un punto, ya trabajé dos puntos. Y en este siguiente punto voy a aumentar. Así. Vuelvo nuevamente a hacer un punto vareta. En el siguiente, un punto vareta. Y paso al siguiente punto y trabajo un punto vareta y le doy un aumento. Esto llega a ser mi vuelta 6. Vamos a trabajar toda la vuelta aumentando. Termino la vuelta 6 y trabajo mi vuelta 7. ¿Cómo trabajo la vuelta 7? La vuelta 7 lo trabajo puras varetas normales. Bien, mis amores, avanzamos vuelta 6 y luego vuelta 7. Nuevamente estamos acá terminando así la vuelta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a iniciar nuestra vuelta número 8. En esta vuelta 8 yo voy a trabajar nuevamente
aumentando. Pero ya después de 3 puntos, varetas. Ahí está, miren, 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto le voy a dar mi aumento. Esto llega a ser la vuelta 8. Finalizo totalmente la vuelta 8 y trabajo la vuelta 9 y luego trabajo la vuelta 10. Tal igual como trabajé aquí, en esta vuelta 6, sin varetas, ¿ya? Recuerden, mis amores, vuelta 8, trabajo aumentando después de 3 y luego vuelta 9 y vuelta 10, normal, sin varetas. Hay que finalizarlo. Hemos tejido hasta la vuelta 10, como indicamos, 9 y 10 iban a trabajar normales. En la vuelta 8 habíamos aumentado. Siempre, ustedes saben, cuando yo voy trabajando, siempre voy midiendo. Estoy con mi base y voy midiendo. Miren, ¿ven? Bien, entonces, seguimos, ¿ya? Estoy en vuelta 10. Ahora voy a trabajar mi vuelta 11. Empiezo ya ahí mis 3 cadenas y luego trabajo. En este siguiente punto voy a trabajar vareta normal. Siguiente punto, vareta normal. Nosotros hemos aumentado después de 3 acá. En esta vuelta nosotros vamos a aumentar en la vuelta 11, ¿sí? Ya tengo, miren, 1, 2, 3 y 4. Entonces, en este siguiente punto voy a trabajar aumentando. Así. Un punto vareta, un punto vareta, un punto vareta, que son 4. Y en el siguiente, un punto vareta más, su aumento. Esto llega a ser mi vuelta 11. Entonces, en la vuelta 11, toda la vuelta 11 lo voy a trabajar así. Después de 4 puntos, voy a aumentar. Ya, mis amores, entonces vamos a terminar así toda la vuelta 11. Una vez terminada la vuelta 11, voy a trabajar vuelta 12, vuelta 13 y vuelta 14. Varetas normales, ¿sí? Bien, entonces avanzamos. Bien, acá les muestro puesto entonces la falda en nuestra base. Hemos avanzado, les indiqué que avanzáramos hasta la vuelta 14. 14, 3 y 12 lo trabajamos normal. La vuelta 11 lo hicimos con aumento, pero vemos que ya está bien. Miren, está holgado el vestido toda la vuelta para poderlo trabajar. Entonces estamos en la vuelta 14. Hay que seguir trabajando de la misma manera. Los puntos puras varetas ya no vamos a aumentar porque ya tengo el vuelo necesario de nuestro vestido. Esta es la falda del vestido completo y hay que trabajarlo. Normalmente yo trabajo con 25 vueltas, pero esta vez, como la parte final se va a combinar, vamos a trabajarlo hasta la vuelta 23, ¿ya? Hasta la vuelta 23 lo voy a trabajar, porque ya después las siguientes vueltas se va a trabajar con el otro color. Entonces así también ustedes lo van a avanzar y así como yo, ¿ya? Hasta antes de llegar al final también ustedes dejan filas, dejan vueltas, ¿ya? Entonces hay que avanzarlo. Yo avanzo hasta la vuelta 23. Bien, acá estamos, les estoy mostrando acá, ustedes ven acá, tengo la base. Yo les dije que trabajáramos y yo iba a trabajar 23 vueltas, así le dije también a ustedes porque tenían que dejar acá un espacio, ¿sí? Así ve, normalmente trabajo a 25, pero he trabajado a 23, justamente dos vueltas menos porque esa es la vuelta que yo lo voy a trabajar. Así también ese espacio tienen que ustedes dejarlo, ¿ya? Bien, entonces aquí vamos a seguir y ahora vamos a trabajar las... vamos a trabajarle unas, puede ser dos vueltas o tres vueltas, ya depende de ustedes también, ¿ya? Vamos a trabajar. Entonces acá estoy con mi color, el rosado, ¿ya? Y aquí fue donde yo hice el punto donde cerré, acá y aquí, hago un punto bajo y luego de paso este hilo lo voy escondiendo mientras voy haciendo mis cadenas. 1, 2, 3. Cuatro cadenitas. Y aquí dejo un puntito. Miren, voy a bajar un poco la cámara ya. Voy a dejar un puntito. Y voy a pasar a este siguiente punto. Y ahí le voy a dar un punto abajo. Así. Ahora nuevamente. 1, 2, 3, 4. Dejo un punto y paso a este.
punto bajo. Así, aunque creo que mejor lo vamos a trabajar pegado. Pegado, pegado, mis amores, ya pegado mejor, ya con cuatro cadenitas, pero hay que trabajarle cada punto para que se vea mejor. Sí, 1, 2, 3, 4 cadenas, paso al siguiente punto. 1, 2, 3, 4 cadenas, al siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, acá al siguiente punto bajo, sí. Pegado mejor, ¿ya? 1, 2, 3, 4 cadenas, acá al siguiente punto bajo. Y así vamos a trabajarlo toda la vuelta. Toda la vuelta voy a trabajar con 4 cadenitas, ¿ya? Entonces hay que terminarlo. Hemos así, ya miren, la vuelta terminado. Y le voy a trabajar aproximadamente una vueltita con el rosado, unas 4 o 5 vueltas que me llegue al ras. Sí, vamos a trabajarle. Acá nosotros, entonces miren, vamos a cerrarlo. Realizo 1, 2, 3, 4. Y voy a pasar a este punto. Acá me deslizo. Luego paso a este espacio. Y nuevamente acá un punto bajo. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Al siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4. 4, paso al siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, paso al siguiente punto bajo. Y así vamos a trabajar las vueltas, como le dije que necesito, ¿sí? Yo prácticamente aproximadamente trabajaré unas 4 o 5 vueltas con el color rosado, con este y con las 4 cadenas, con las 4 cadenas. Ya, entonces así voy a trabajar. Ustedes también así van a trabajar las vueltas que necesiten, ¿ya? Entonces hay que terminarlo. Una vez terminado, les vuelvo a mostrar. Mis hermosas, acá les muestro entonces ya la parte de la falda del vestido. Ahí está, toda la vuelta la hemos trabajado por todo. A ver, contamos 1, 2, 3, 4 vueltas. 4 vueltas con 4 cadenas de separación. Ya, entonces ahí ya tengo terminada ya prácticamente la falda del vestido. Y entonces vamos a trabajar ahora la parte de arriba, el vestido, porque yo le dije a ustedes que este vestido era de dos piezas. Entonces vamos a empezar. Bajo un poco la cámara y trabajamos nuevamente con el mismo color, con el color rosado. Entonces empezamos por un punto de inicio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cadenas. Son las que vamos a trabajar este vestido. Y luego hacemos 1, 2 y 3 cadenas adicionales. Voy a pasar en la cuarta cadenita y trabajo un punto vareta. Sigo trabajando en la siguiente cadena, punto vareta. Sigo trabajando vareta. Vamos así nosotros a trabajar en cada punto. Vamos a trabajar un punto vareta. Ya, mis amores, así vamos a trabajar. Este vestido entonces estamos iniciándolo de la cintura para arriba. Ya hemos hecho ya la primera parte del vestido, como le decimos. Y este es el complemento del vestido. Entonces voy a terminar. Yo acá he trabajado 3 cadenas adicionales que corresponden a una vareta. Entonces, total al final voy a tener 26 puntos varetas. Ya, esos son los que yo voy a trabajar. Ya, con 26 puntos varetas. Y luego que termino mi primera fila, con esa cantidad de puntos, voy a trabajar la fila 2 y la fila 3 con la misma cantidad, con 26 puntos. Ya, entonces vamos a avanzar hasta la fila 3, los mismos puntos, 26 puntos varetas. Hay que terminarlo. Acá seguimos entonces, ya hemos trabajado, como les indiqué, las 3 filas con la misma cantidad de puntos. Ahora yo acá he separado con hilo de otro color, he separado en 3 partes, a mi derecha 9 puntos, a mi izquierda 9 puntos y en la parte del medio he separado con 8 puntos. ¿Para qué he separado? Porque en la parte del medio, donde es yo que voy a hacer aumentos. Ya en los costados se va a trabajar igual. Entonces vamos a
iniciar. Trabajo mis tres cadenas y, ¿qué es la primera vareta? Trabajo la vareta 2, vareta 3, 4, sigo, 5, 6, 7, 8 y por último 9. Ahí está, hasta la vareta 9. Ahora acá nosotros vamos a trabajar los 8 puntos del medio. Aquí vamos nosotros a aumentar. Empiezo con el primer punto y en este primer punto le doy una vareta. Ahora empiezo con el segundo punto y le doy una vareta. Sigo con el punto, no, disculpen, en el segundo punto son dos varetas adicionales. Ya en el segundo punto. Luego sigo con el punto 3. En el punto 3 es una vareta, un aumento. Sigo con el punto 4. En el punto 4 es una vareta. El punto 5, una vareta. El punto 6, una vareta, un aumento. El punto 7 es una vareta, dos aumentos. Y luego trabajo el punto 8. En el punto 8 es una vareta y aquí le doy un aumento. Luego, ¿qué me quedan? Me quedan los 9 puntos, con los cuales los voy a trabajar normales. Ahí voy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí está 9. Trabajo nuevamente las tres cadenas. Esta es la fila 4, la que hemos trabajado, donde hemos trabajado, como ven ustedes, aumentando. Y ahora voy a trabajar la fila número 5. En la fila 5 voy a trabajar ahora disminuyendo. En esta fila se va a disminuir en la parte del medio, ¿ya? Así vamos a formar el busto. Entonces estamos avanzando los 9 primeros puntos que lo trabajamos varetas normales. Así, entonces ya estamos llegando. Y este es el último punto. Acá tenemos los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora empiezo a trabajar. El primer punto son 2 puntos, medias varetas. En el punto 2 tengo 3 puntos, medias varetas. Ahí están, los 1. En el punto 3 son 2 puntos, medias varetas. En el punto 4 es un punto medio vareta. Punto 5, un punto medio vareta. Punto 6, 2 puntos medios varetas. Punto 7, son 3 puntos medias varetas. Ahí los 1. Y en el punto 8 son 2 puntos medias varetas y los 1. Y luego termino mis 9 puntos que me quedan. Acá estamos, miren ustedes, ya hemos ahí terminado formando acá, como ven, el bustito. Entonces ahora vamos a trabajar este lado. Este lado lo trabajamos de la siguiente manera. Como estamos empezando este punto, le voy a dar 3 puntos bajos. Voy a trabajar este punto que une punto a punto, un punto bajo. Luego en este espacio, 2 puntos bajos. ¿Por qué 2 puntos bajos? Porque estos son, si lo colocamos así, son puntos varetas. Entonces, por eso estamos poniéndole 2 puntos bajos. Aquí en este espacio, un punto bajo. A ver, este es el espacio que une al punto, de punto a punto, punto bajo. Ahora nuevamente acá todavía no
punto bajo. A ver, acá este hilo de acá, acá también lo podemos colocar ya, ¿sí? En este espacio, punto bajo. Ahora acá en este espacio, acá son dos puntos bajos. Este punto, punto bajo. Aquí en este espacio son dos puntos bajos. Uno, dos. A este punto de acá también le doy un punto bajo. Así. Y ahora, acá a este punto, me deslizo. Paso a este punto. Me deslizo. Estoy corriendo un punto. Miren, vengan ustedes, y estoy trabajando en este segundo punto. Aquí voy a empezar a trabajar. Recuerden que yo tengo acá, por eso he trabajado con 26 puntos, ¿sí? La faldita del vestido, yo lo trabajé con 24. Solamente hemos trabajado 22 porque hemos dejado los dos costados. Igual acá, estoy trabajando con 26, pero voy a dejar mi lado derecho y voy a dejar mi lado izquierdo. Solamente voy a trabajar la parte del medio, que corresponden a 24 puntos. ¿Por qué? Porque como estoy, ya tengo un tejido por dentro, para que no se amontone. Entonces, esto acá va a quedar holgado encima, ¿ya? Entonces, aquí trabajamos 1, 2 y 3. Aquí le voy a dar un punto de aumento. Así. En el siguiente, igual, voy a trabajar mi punto y voy a aumentar. Siguiente, lo mismo. Vamos a trabajar, en cada punto vamos a trabajar aumentos, ¿sí? Vamos a trabajar cada punto, vamos a ir aumentando. Ya, mis amores, bien, entonces hay que trabajarlo. Recuerden que así como dejé acá, también voy a dejar acá al final. ¿Ya? Hay que terminarlo. Ya acá hemos terminado, dejado un punto. Solamente estamos trabajando con 24 puntos. Y entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es unirlo. Paso acá, hilo 1. Ahora voy a trabajar 1, 2 y 3. Y voy a pasar al siguiente punto, y acá en este punto voy a aumentar, voy a trabajar con un punto de aumento. En el siguiente voy a trabajar normal, siguiente voy a aumentar un punto de aumento, así, el siguiente normal, el siguiente trabajo punto y aumento, vamos aumentando. Esta es mi vuelta 2 de nuestro vestido, y entonces vamos aumentando, ¿ya? Y después que termino esta vuelta 2, voy a trabajar una vuelta 3. La vuelta 3 lo voy a trabajar puras varetas, así como trabajamos nosotros aquí en el vestido, trabajamos una fila de puras varetas o una vuelta, igualito, ¿ya, mis amores? Entonces, acá también termino esta vuelta 2 donde estoy aumentando, y luego la vuelta 3 lo trabajo puras varetas. Hay que terminarlo. Ahí les estoy mostrando, hemos trabajado hasta la vuelta 3. Como le dije, la parte de arriba del vestido, ¿sí? Ahí. Y hemos medido. Bien. Nosotros ahora acá, ya hemos trabajado la primera vuelta aumentando, la segunda también después de uno, y la tercera hemos trabajado puros puntos, varetas normales, ¿ya? No se aumentó en la tercera vuelta. Ahí está, queda. Entonces, ahora nosotros vamos a trabajar de esta forma, a partir de la vuelta 4. 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a pasar dejando un punto, paso acá, un punto bajo. Vamos a trabajar el punto que hemos trabajado en la parte de abajo del vestido, pero dejando un punto esta vez, no se va a hacer completo. Entonces, 1, 2, 3, 4 cadenas, paso dejando un punto, paso acá, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, dejo un punto, paso acá, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, dejo un punto, paso aquí, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, dejando un punto, paso aquí, punto bajo. Vamos a trabajar así, ¿ven? Toda la vuelta, ¿ya? Toda la vuelta. Como van a hacer ahora cadenas, hay que trabajarla como si fuera la primera vuelta, ¿ya? Vamos a trabajar toda la vuelta. Y voy a avanzar 4 vueltas con el punto cadena, 4 vueltas, ¿ya? Entonces hay que avanzar las 4 vueltas con el punto cadena. Mis amores, acá les muestro, hemos trabajado, como indicamos, 4 vueltas con 4 cadenas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, pero les voy a dar una vuelta más, ¿ya? Vamos a trabajarles 5 vueltas con 4 cadenas. Y
Bueno, lo hacemos la vuelta y les sigo explicando. Acá les estoy mostrando, hemos trabajado, como dijimos, una vuelta más con 4 cadenas, ¿sí? Ahí. Y ahora voy a trabajar 10 vueltas, hacemos a esta altura más o menos aproximadamente, 10 vueltas, pero ya con 5 cadenitas, ¿ya? Las 10 vueltas con 5 cadenitas. Entonces acá yo cerré ya con 4 cadenas mis 5 vueltas. Y lo que voy a hacer es, ya saben, yo les he enseñado en este punto cómo avanzamos a la siguiente. Yo acá le doy 2 puntos deslizados y luego nuevamente acá un punto bajo. Y empiezo ya. 1, 2, 3, 4, 5. Al siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en el siguiente espacio un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente espacio punto bajo. Así vamos a trabajar entonces, como les digo. Y voy a trabajar 10 vueltas con 5 cadenas. Ya, más o menos que me alcance esto por acá. ¿Ya? Hay que avanzar las 10 vueltas con 5 cadenas. Aquí ya hemos trabajado. Contamos desde que empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemos hecho 5 vueltas con 4 cadenas. Y luego hemos trabajado las 10 vueltas, como le indicamos, con las 5 cadenas. Total 15. ¿Ya? Entonces, vamos a medir. Bueno, para mí está bien la altura, pero si ustedes quisieran hacerlo un poquito más bajo, también lo pueden hacer. No hay ningún problema, ya depende de cada uno, ¿ya? Miren, esto queda ahí y acá va a levantar así. ¿Ven? Esa es la estética. Por eso le digo, si ustedes quisieran un poquito más, pero para mí ya está bien, miren, vean, ¿ven? Está bien el largo ya. Ya, entonces con estas 15 vueltas es suficiente. Entonces ahora vamos a trabajar la última vuelta acá. Entonces estoy acá donde cerré con un punto deslizado y me voy a deslizar. Entonces aquí empiezo y hago un punto bajo. 2, 3, 4. 5 puntos bajos ahí. En este punto le doy un punto deslizado, luego paso al siguiente y trabajo nuevamente 5 puntos bajos. Voy 2, 3, 4, 5 puntos bajos, y en este punto le doy un punto deslizado y paso nuevamente al siguiente espacio y vuelvo a trabajar mis 5 puntos bajos. Voy 3, 4, 5, y en este punto un punto deslizado y vuelvo a trabajar. Bien, entonces esta es la última vuelta, ¿sí? Entonces hay que terminarlo todo, ya lo terminamos, ya lo terminamos, prácticamente ya tenemos terminado el vestido, la pieza de la falda más la parte que lleva en la parte de arriba. Estoy sacando estos hilos ya. Miren, así quedó en la parte de abajo toda la vuelta. Y ahora voy a colocarle sus botones, ya acá en el vestido. Va a llevar 2 botones, les comento. Siempre trabajo normalmente yo con 2 botones, ¿ya? Entonces yo al vestido le voy a poner 2 botones. Ahí. También lo pueden utilizar con broche o también con cadenitas. Ya eso depende ya, como siempre digo, ya como uno lo quiera utilizar, ¿cierto? Entonces aquí a ver, está medio
dos vueltas hay que darle. Así acá. Amarramos. Entonces al vestido le voy a colocar dos botoncitos. Les comento. Y a la falda, a ver. La falda también va a llevar, pero no le voy a colocar este acá botones, pero sí que mucho bulto me va a hacer, ¿sí? Mucho bulto, y no quiero que se vea, quiero que se vea el vestido estético. Entonces le voy a trabajar cadenitas. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cadenas es suficiente. Entonces acá paso. Ya, esta cadena, como les digo a ustedes, va a ser para acá. Ya, para cerrar a la falda. Y el vestido, entonces voy a colocarle el que falta. Una vez ya terminado, voy a colocar la muñeca por dentro. Ya, y ahí les voy a mostrar cómo está quedando. Ahí más o menos les muestro. Ya lo coloqué, ahí lo están viendo, a ver. Ahí lo están ustedes viendo el vestido. Miren, en la parte de atrás. Todavía no está terminado, ¿eh? Falta. O sea, el vestido ya prácticamente así, pero falta todavía la decoración, falta el sombrero. Miren, ahí están los botones en la parte de atrás. Ya entonces, ya prácticamente lo que corresponde al vestido en tejido ya está terminado. Acá nada más falta decorarlo bonito, ¿ya? Entonces, dejamos ahí de todas maneras a un costado porque después vamos a seguir con la decoración de este hermoso vestido de fiesta. Y vamos a trabajarle el sombrero. Este vestido trae un sombrerito. Entonces, vamos a empezar. El sombrero es matizado, les comento. Entonces, trabajamos acá con un punto de inicio. Y luego, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a pasar en el primer punto. Y hago un punto deslizado. Y luego empiezo haciendo dos cadenas y voy a trabajar dentro de este anillo. Punto medio vareta. Las dos cadenas ya corresponden a un punto. Ya trabajé dos puntos. Aquí son tres. Cuatro puntos medios varetas. Cinco. Seis. 7 puntos medios varetas, 8, 9 puntos medios varetas, seguimos, 10, 10 puntos medios varetas, aquí seguimos con 11 puntos medios varetas y 12 puntos medios varetas. Ahora acá en la segunda cadenita, donde empezamos, cerramos con un punto deslizado. Ahí tengo terminada ya mi primera vuelta. Voy a trabajar la vuelta 2 y donde levanté mis dos cadenas le trabajo un aumento. En el siguiente punto también trabajo media vareta más aumento. Siguiente punto lo mismo, media vareta más aumento. Esta es la segunda vuelta de nuestro sombrero. Entonces así hay que terminarlo. Vamos aumentando en cada punto. En la primera vuelta trabajé 12 y en esta segunda vuelta, como estoy aumentando, vamos a trabajar con 24 puntos medio varetas. ¿Sí? Terminemos. Aquí ya estamos. Entonces hemos terminado así la segunda vuelta y ahora vamos a trabajar ya el sombrero de hacia abajo, ya porque ya tengo ya el tamaño deseado en la parte de la cabecita de nuestra muñequita. Mírenme. Entonces ahora vamos a trabajar hacia abajo, ya con los 24 puntos. Entonces iniciamos dos cadenas y voy a trabajar, miren, ya no el punto completo, sino nada más el punto así, ve, hacia afuera el puntito. Como le dije, los 24 puntos, ya así. No completo el punto, mitad del punto que se agarra en la mitad, como se dice, el punto hacia afuera. Ya así.
Ven, así estamos trabajando entonces. ¿Y esto es para qué? Para darle forma al sombrerito. Ustedes ven en la rayita, le da forma al sombrerito. ¿Ya? Entonces así vamos a terminar toda esta vuelta. Y luego voy a trabajar la vuelta 4 con mi color rosado también. Y voy a trabajar también los mismos, la misma cantidad de puntos, pero ya no así como estoy trabajando, sino ya el punto completo. ¿Sí? Bien, entonces hay que trabajar esta vuelta 3 y luego la vuelta 4. Hemos trabajado aquí ya, indicamos las dos vueltas, como le dije, la vuelta 3 fue para darle forma al sombrerito y luego la vuelta 4 normal. Ahora vamos a trabajar la vuelta 5. En la vuelta 5 voy a utilizar el otro color para darle forma y estética al sombrero, ya que el vestido se ha trabajado de dos colores. Entonces voy a pasar aquí y voy a trabajar lo mismo, solamente voy a trabajar una vuelta con el color fucsia. Recuerden que estamos trabajando los 24 puntos, ¿sí? Entonces voy a trabajar solamente una vuelta con fucsia, ya una vuelta con fucsia. Una vez terminada toda la vuelta con fucsia, corto el hilo, ¿cierto? Punto deslizado y corto el hilo. Y luego de ahí vuelvo a trabajar dos vueltas más con el color rosado. Ya acá ya estamos en la vuelta 5, entonces la vuelta 5 trabajo con fucsia. Y luego trabajo la vuelta 6 y la vuelta 7 con el color rosado. Bien, entonces hay que avanzarlo. Aquí ya estamos, miren. Hemos trabajado entonces, ahí les muestro. Como indicamos, 1 y 2 en aumentos, luego 3 y 4 normal, 5 con el color fucsia, 6 y 7 normal. Entonces, aquí les voy a mostrar. Aquí ya tengo, miren, ven, la altura que necesito del sombrero. Ahí lo están ustedes viendo, ¿ya? Entonces, ahora lo que falta es el sombrerito, sacarle el arilito. Este sombrero va a ser un poco grandecito, de acuerdo al modelito. Entonces, lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Estamos acá y trabajo 1 y 2. En el mismo punto voy a trabajar un punto medio vareta. Estoy aumentando. En el siguiente punto voy a trabajar media vareta y voy a trabajar un aumento. Siguiente, igual, media vareta, un aumento. Siguiente, media vareta, un aumento. En cada punto vamos a ir aumentando, ¿sí? Vamos a ir aumentando para que así pueda salir el alero a nuestro sombrerito. Bien, entonces toda la vuelta hay que terminarlo, ¿ya? Hay que trabajarlo toda la vuelta. Terminamos así, miren. Salió el alero nuestro sombrero. Ahora trabajamos. 1, 2. Paso al siguiente punto. Y trabajo medio punto vareta y le doy un aumento. Al siguiente punto trabajo 1. Así. Nuevamente, en el siguiente medio punto vareta y su aumento. Siguiente punto, solamente un punto medio vareta. Vamos a ir aumentando después de un punto que trabajamos normal. Bien, entonces esta vuelta finalizamos. Ya acá hemos terminado la vuelta 2, ahí lo están ustedes viendo, del sombrero en el vuelo, en el vuelo. Estamos hablando del vuelo porque de inicio es de acá, claro, ¿sí? Pero a lo que hemos sacado el alero 1 y 2, entonces vamos a trabajar la siguiente vuelta, la vuelta 3 del alerito, ya, del alerito. Entonces empezamos desde aquí y trabajamos. Hago un punto bajo, luego una cadena. Voy a pasar al siguiente punto y trabajo punto medio vareta.
voy a trabajar al siguiente punto, trabajo punto medio vareta, y aquí le doy un aumento. Voy al siguiente punto, trabajo un punto medio vareta, siguiente punto medio vareta, siguiente punto medio vareta, y en el siguiente le doy un aumento. Miren, están viendo ustedes que primero hemos trabajado dos puntos y luego aumento, y en esta vez hemos trabajado tres y luego aumento. Entonces, nuevamente, que me tocaría trabajar seguido dos puntos medios varetas y luego aumentar. ¿Ven? Así, ¿ya? Entonces, ¿qué me tocaría después? Hacer tres puntos medio varetas. Uno, dos y tres. ¿Ya? Acá hacemos tres. Y luego, a ver, acá hicimos aumento después de dos, sí, aumento y después de tres, y acá aumentamos. ¿Ya? Entonces, así vamos a trabajar esta vuelta. Recuerden, ¿ya? Uno es con dos, el siguiente es con tres. ¿Ya? Bien, hay que terminarlo. Bien, mis amores, acá está terminado entonces ya el sombrero. Ahí está el sombrero con tres vueltas y colocamos a nuestra muñequita. Prácticamente ya quedó terminado ahora sí nuestro vestido. Listo solamente para que sea decorado. Entonces, para esto, como les dije, a esta altura es donde vamos a subir un poco y vamos a utilizar un pedazo de hilo del mismo color. Así. Y vamos a amarrar. Ya hay un punto más. Amarramos en uno más. Ahí. Entonces, aquí amarramos. Este hilo sobrante lo cortamos. Entonces, ahí quedó. Ya ustedes lo están viendo. Y le vamos a colocar estos detalles acá. Justo en el medio, tres flores. Ya, tres flores es lo que va a llevar. Entonces, acá tengo la pistola. Vamos a ir así decorando nuestro vestido como para que el hilito al cual hemos ahí nosotros pegado se esconda. Mire, así, ya ahí va a quedar. Tengo también estas lentejuelas que ustedes están viendo. Voy a colocar alrededor del vestido pegándolo también toda la vuelta, ¿sí? Y también voy a decorar mi sombrero con una flor. Ya, y una vez ya que decoro les voy a mostrar también esta lentejuela. Voy a colocarlo también acá en el vestido para resaltar. Entonces, una vez terminada la decoración, yo les muestro para que vean cómo ha quedado. ¿Ya? Volvemos entonces en unos instantes. Bien, mis reinas hermosas, ahora sí podemos decir trabajo terminado. Nos quedó el sombrero, ahí está ustedes, sombrero terminado, y le hemos puesto un decorado, una florcita. Quedó precioso, un sombrero con tres vueltas en vuelo. Y luego el vestido. Lleva el decorado, ahí lo están viendo, las lentejuelitas que le hemos puesto, y luego en la parte hacia abajo también
hemos decorado ahí, pueden ver ustedes toda la vuelta. Tiene lentejuelas que lo hacen resaltar a nuestro vestido. Precioso. Nos quedó este vestido de fiesta, vestido de noche, vestido de gala. Nos quedó muy precioso. Siempre esperando, mis reinas hermosas, que los vestidos que siempre realizamos con mucho cariño sea de todo su agrado, de ustedes. Siempre pensando con mucho cariño, pensando en los modelos para ustedes, para presentarles. Así entonces está ya terminado este hermoso vestido. Voy a colocarle su sombrero que se había caído. Ahí está. Está ella, preciosa. Miren, ahí están viendo. Voy a alejar un poco más la cámara para que puedan ustedes ver el vestido completo. Ahí está. Sombrero y vestido en un solo tutorial. Nos quedó bellísimo este hermoso vestido de fiesta, mis reinas hermosas. No olviden, por favor, siempre apoyar con el dedito para arriba, ¿sí? Invitarles también a suscribirse a nuestro canal, ¿sí? Les invito, suscríbanse, mis reinas hermosas, visitar las redes sociales, ¿sí? Apoyarnos siempre con el like, no olvidarse, por favor, ¿sí? Y yo feliz siempre de complacerlas a ustedes. Feliz, feliz, me quedó hermoso este trabajo. Espero que también a ustedes les encante, les agrade el trabajo que acabo de terminar, este hermoso vestido de fiesta, con cariño para ustedes. Bien, entonces ahora sí, me despido. Hasta otro próximo tutorial. Una vez más, suscríbanse por favor a este canal y compartan mis videos tutoriales, ¿sí? Bien, entonces, reinas hermosas, nos vemos ahora sí. Hasta otro próximo tutorial y feliz siempre de complacerlas. Nos vemos entonces. Hasta la próxima.